noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Por otro lado, la Procuraduría expresó una serie de reparos ante la Corte Suprema de Justicia por la decisión de la Fiscalía de ordenar medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. El Ministerio Público pidió revocar la decisión. La Procuradora Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal, Marta Luz Reyes, asegura en su escrito que la Fiscalía no demostró suficientemente la necesidad de imponer la medida de aseguramiento contra el gobernador Aníbal Gaviria. En opinión de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias, como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso o por qué podría comprometer la conservación de la prueba. La funcionaria aseguró en su control de legalidad que no se cumplieron las exigencias constitucionales para tomar esa decisión. Tampoco adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad y en especial para las víctimas. Por estas razones, la Procuraduría pide la libertad del gobernador de Antioquia. Se solicita la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al doctor Aníbal Gaviria Correa, sobre la consideración fundamental de que dicha medida se advierte innecesaria a la luz de las exigencias de carácter constitucional reclamadas para su imposición. La Procuraduría recuerda que una medida de aseguramiento debe garantizar que no se sacrifique de manera excesiva el derecho a la libertad del procesado.